En un principio todo parecía indicar que Dora Lilia había sido violada y asesinada. Los familiares exigieron celeridad en las investigaciones. El 30 de noviembre, la señora Dora Lilia Gálvez murió en el hospital local de Buga y este fue el diagnóstico de ese centro asistencial. A nosotros nunca nos fue reportado empalamiento, ella tuvo una agresión sexual, adicionalmente hubo múltiples agresiones en diferentes partes de su cuerpo, con un hemotórax como consecuencia y unas hemorragias intracerebrales que fueron las que realmente le llevaron a su muerte. Desde Buga se pedía celeridad en la investigación para ubicar al autor o autores de lo que se creía había sido un brutal ataque contra la mujer de 40 años. Necesitamos que de manera ágil, oportuna, la fiscalía produzca una información y produzca la captura de la persona o personas que causaron este lamentable hecho. La familia de Dora Lilia Gálvez también exigía que las autoridades dieran cuanto antes con los responsables de este crimen. Esta situación es muy desgarradora y más desgarradora se hace cuando realmente no se hace nada por detener este tipo. Este caso causó el rechazo de defensores de derechos humanos que con plantones pidieron que el crimen no quedara impune. Nos siguen matando y no sigue pasando nada. Seguimos constantemente viendo violencias y no pasa nada. Y más aún cuando ha habido un feminicidio en el Valle del Cauca como es el de Dora Lilia. Sin embargo, en las últimas horas, Medicina Legal determinó que la muerte de Dora Lilia Gálvez se debió a causas naturales y no al presunto ataque que habría recibido ella en su casa. La causa de la muerte corresponde a la ruptura de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. La manera de la muerte se determina como una manera de muerte natural. Para Medicina Legal, el primer informe en el que se decía que la mujer había sido abusada sexualmente fue una impresión diagnóstica del servicio de urgencias y en ningún momento un dictamen forense. El cuerpo no presentaba ningún signo de trauma, al igual que ningún signo de abuso sexual.